Bienvenidos a la clase hoy del 15 de febrero de 2021. Empezando una semana muy alegre, muy feliz, con música realmente que motiva. Jovencitos, empezando con la mejor actitud del mundo. Un fuerte abrazo a todos ustedes en la mañana de hoy, del 15 de febrero de 2021. Comenzamos con la mejor actitud. Un fuerte abrazo allá a tu cerro, hijito. Ayer casi se cae, no importa. Lo agarraron ahí con piedras los vecinos y lo bueno es que estás vivo. Ahora sí, dejamos la parafernalia para poder entrar de frente, como debe ser, al tema de hoy. Hoy te voy a dar, espérate, no, espérate. Te voy a dar una teoría previa para poder, obviamente, ayer tranquilo, un día más de trabajo, un día más de chamba, un día más de labores, de hacer un poco de aseo en la casa, todo bien, gracias a Dios, todo muy bien. Ok, soldado caído, I love you. Dale, confirmando. A ver, espérate un ratito, estoy cerrando mi Tinder. Espérate, ya lo cerré, listo. Ahora sí podemos empezar. Mi joven, sí, Dios mío. A ver, espérate. Me avisa si el audio está muy alto, ¿eh? Por si acaso. Listo, ya le di match, grande Valerie. Es ahí, bien ahí, manita. Ok. Listo, muchachos. A ver, entonces, chicas, chicos, hoy trabajamos lo siguiente. Incluso tomando en cuenta el material, tocaremos hoy el tema de precisión léxica, tema fundamental. Oye, Dios, ¿dónde? No me ven, mi cámara está apagada, ¿no? Acá estoy, amigos de Latina, bien. Acá desde la cabina de Fox, un gran abrazo a toda mi gente, transmitiendo en vivo y en directo para todo el megaverso de Promedio 21. Mis chiquitos, a ver. Hablaremos hoy de la precisión léxica en lo siguiente como tema fundamental. El tanque Arias como profesor. Ya, así es. Así es, llegó el tanque Arias, Dios mío, a hacerte la clase. ¡Federico! ¡Estaba solo, Federico! Bueno, en fin, ya, llévalo. Lo siguiente. Date cuenta, el profe va a narrar el Barça, sí. Dense cuenta lo siguiente. Cuando trabajamos netamente lo que es la precisión léxica, referida a la manera en la cual, cómo el término se utiliza en una expresión, tú tienes que tener ciertas bases, conocimientos y datos para que no te confundas, papu. A ver, para ello, espera un momento. Vamos a hacer nuestra sabrosa pizarra. ¿Sabes cuál es nuestra pizarra, no? Con algunos ya hemos trabajado esto antes, nuestras pizarritas. Ahora sí, como estamos tocando un poquito de revisar el tema, justo a pelo queda para hoy. Espérate un ratito. Voy a compartirte otra vez esta parte. ¿Dónde está? Uy, se cayó. Ya. Listo, ahí está. Bien. ¿Sí lo ven, no? ¿Sí puedes ver o no? ¿Se visualiza? A ver, dígame. Sí se ve. ¿Pueden visualizar? Sí, ¿no? Sí, profe. Pero no pudiste ver sus mentiras. Eso sí, no. No, ¿no? Ya. Ok. Listo. Sigamos. Entonces, Dios mío, un poquito agresivo he venido hoy. No sé por qué. En fin. A ver, barras. Ya. A ver, chiquitos. Vamos a empezar por acá. Precisión léxica. Ups, creo que... Uy, ¿qué pasó? ¿Se disminuye esto? Ya, ahora sí. Precisión léxica. A ver, por acá. Tampoco vio las mías. Bien ahí, Ruth. Esa es la actitud, hijita. Así es. Muy bien, Chemaca. Así me gusta. Haciendo quedar bien a las cordis. No. Bromita. A ver. Veamos acá. A ver. Lo siguiente. En la precisión léxica, un simple ejemplo. Juan hizo
Ceviche. Ya. A ver, si yo te digo, Juan hizo ceviche, ¿cuál es la palabra que tienes que cambiar? Obviamente, la palabra hizo. ¿Qué palabra sería más adecuada? Dígame. ¿Preparó? ¿Preparó? Puede ser uno. Preparó. Preparó. Pero también puede ¿cocinó? Ser. Exactamente. Cocinó. Ahora, profesor, pero acá no hay cocción. Lo que pasa es que la cocción es la que hace el limón. Si tú te das cuenta, si yo pongo preparó y pongo cocinó, es ligeramente mucho más preciso cocinó. ¿Ok? Pero entonces, sería cocinó pescado. Claro, lo que pasa es que si yo le digo, si digo ceviche, es el hecho mismo de haberlo preparado. O sea, el contexto permite usarlo en ese dato. El detalle está en lo siguiente. Yo digo acá hizo y digo preparó y digo cocinó, pero el verbo hacer también puedo decir, ¿no? Juan hizo berrinche. Si digo que Juan hizo berrinche, ¿qué se entiende con que Juan hizo berrinche? ¿Qué entenderían ustedes? De una actitud que tuvo en el pasado. Exacto. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es otro detalle. Mira, Juan hizo berrinche. Ya. Obviamente no vamos a reemplazar la palabra berrinche, pero lo que sí podemos quizás presentar es el término que sea mucho mejor que hizo berrinche. ¿Algún ¿Susurró? Término que se causó? Manifestó. Manifestó. El detalle está en que falta acá. A ver, acá falta un aliciente, pues, ¿no? Que yo realizó. Espérate. Ahora sí. Ahora sí. Hizo un berrinche. Ahora sí. ¿Qué puedo decir acá? Es que acá yo puedo determinar la forma, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo acá, mira, escucha, atenti, mira. Si yo pongo acá, Juan hizo un berrinche, pero le pongo signo de admiración. A ver, ahora ya puedo darle un contexto mayor. Hay una exclamación mayor. ¿Y qué puedo colocar acá contextualmente? Si digo que protagonizó un berrinche, ¿qué significa? Que se hizo todo un teatro, ¿se entiende o no? Que se hizo toda una escenificación en el momento, obviamente, de esta pataleta. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profesor. Ya, entonces, el punto es el siguiente. En el examen de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, ¿sí? Se toma en cuenta el criterio de la precisión léxica para buscar la palabra precisa, exacta, idónea, que debe continuar o reemplazarse en la expresión. Yo no puedo colocar cualquiera. Por ejemplo, acá, otro más. Yo pongo acá, Domitila hizo un hermoso vestido. Si digo que hizo, mira, estoy usando solamente una palabra, ya tranquilo que ahora lo voy a cambiar, descuide. Ahora, ¿qué podía colocar, chicos? ¿Qué sería lo más idóneo? Confeccionó. Ya, por acá, ahí está, confeccionó. Ahora, pero también puede ser otro, ¿no? Puede ser diseñó, dime tú. Claro, sí. Ya, ahora, el detalle está. Mira, profe, pero usted está usando una sola palabra y está derivando otras. ¿Se entiende por qué? ¿Cuál es la razón que estoy utilizando para poder derivar otra palabra? Dígame, ustedes saben, ustedes se dan cuenta, ustedes son hábiles. Los verbos se pueden reemplazar, ¿qué más? Por otros. Exacto, ya, exacto. Es un verbo que estoy reemplazando por otro. Muy buena observación. Pero sobre todo, ¿qué cosa estoy usando? Porque claro, este verbo, que es el verbo hacer, es muy genérico. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Cómo se llaman estas palabras genéricas? Palabras baúl. Te lo acabo de mandar al chat. Palabras baúl. Por ejemplo, ¿no? Sí, hijito, la típica, la clásica con la cual justamente has fracasado. Te declara, por ejemplo, ayer 14, o el 13 quizás, porque el 14 no pudiste salir, el 13 saliste con la señorita, con Domitila, a pasear, la llevaste al parque Sinchirroca, un hermoso lugar, ¿no? Quizás, aunque sea por fuera.
y de pronto dices, ¿sabes qué, Domitila? Siento algo por ti. Obviamente Domitila no te hace caso, no te hizo caso, porque eres un esperpento, hijo. ¿Cómo vas a decirle que siento algo por ti? Porque ese algo se entendería cualquier cosa. Tirria, rechazo, pena, tristeza, hasta con el perdón de las damas, ganas, ¿no? En fin, Valerie acaba de escribirlo, no lo pienso repetir porque si no, me van a dar ban. Entonces, date cuenta, eso explica muchas cosas. Claro, ¿te das cuenta? El decir algo es impreciso. Siento maripositas, dice. ¿Dónde, hijito? Cuidado, depende de dónde sientes las mariposas. Bueno, volviendo al hecho, cuando digo siento algo, es impreciso, totalmente. El detalle está en buscar el término preciso, exacto, ante la expresión. Yo no puedo utilizar un término al azar, ¿no? O porque me nace de lo más profundo de mi ser, ¿no? Claro, obviamente con la cuestión sentimental y netamente con la situación que se puede conllevar, ¿no? El hecho de que la persona se sienta identificada con la palabra o incluso hasta acostumbrada a la palabra, ¿no? En cambio, con un tipo de declaración diferente, por eso, hijo, innova, muchacho, innova. UPC. No, mentira. A ver, veamos acá. Ya. Por ejemplo, vamos a cambiar de verbo, ¿ya? Por ejemplo, pongo acá. Carlos tiene un buen bate. ¿Cómo? No. Espera. No te confundas. A ver, si digo que Juan Carlitos tiene un buen bate, ¿qué significa? Profe, ¿está con su jajaja? No. Cuando dice que tiene un buen bate, se dice que posee. ¿Te das cuenta? La posesión. Ahora ya no es el verbo hizo. Hablando de jajaja, mil disculpas, chicos, pero alguien está quemando no sé qué cosa cerca acá a mi domicilio y estoy en toda la ventana. Ya se imaginarán que es incómodo estar dictando así. El humo está fastidiando. En fin. Por ejemplo, anticipo por si alguna situación media rara se da durante la transmisión. Bueno, pero cuando se dice un buen bate, se refiere a un bate de béisbol, pues no, este objeto que sirve para jugar béisbol, obviamente. ¿De qué bate estás hablando tú? Obvio, ¿te das cuenta? ¿Se dan cuenta? Ya. Entonces, primer criterio importante. Entonces, ¿esto por qué lo menciono? ¿Esto por qué lo digo? Porque ustedes tienen que tener propiedad al hablar, propiedad al expresarse. Por ejemplo, ¿no? Si yo te digo, ¿no? Una típica forma de hablar de esto puede ser lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uno similar al anterior, ¿no? El Real Madrid tiene la mayor cantidad de títulos en la UEFA Champions League. Por si acaso yo le voy al Barça, sin embargo, tengo que hacer el ejemplo porque es lo más coherente decir. Ya, además es verdad. A ver, acá. Si digo que tiene, también puedo colocar posee, o habría un término mucho mejor. Obtuvo, ganó. Obtuvo la mayor cantidad, ya. Pero acá dice tiene, claro. O sea, si dice que tuvo, ya no lo tiene. ¿Te das cuenta? Se tiene que ser en presente. Date cuenta. Ah, precisión léxica. La palabra exacta en el contexto exacto, con el tiempo y todo. Hay algo como que es flamea, como que... Hay que entender lo siguiente. Cuando dice que tiene la mayor cantidad, es que esto es un baluarte que ellos tienen. Ahora, ¿qué es un baluarte? Aquello que tú muestras con bastante holgorio, alegría, ¿no? Reminiscencia. Entonces, si dice que tiene, yo puedo subirse el término. Ostenta la mayor cantidad de títulos en la UEFA. Claro. Porque aparte de que estos títulos los tiene, los posee, son su orgullo, son su baluarte. Y el término ostenta se aplica en ese aspecto, en ese contexto. ¿Me entienden? Entonces, no es solamente referirme, y es cierto, tengo que ver qué tipo de verbo estoy usando, pero sobre todo el contexto, la forma en la cual, si digo presenta, ¿no? David presenta a su novia, ¿no? Juan presenta su título. Es un término también genérico. ¿Te das cuenta?
Entonces yo debo buscar la palabra exacta. ¿Y eso se obtiene cómo? Sabiendo qué palabra se usa en qué contexto. Muy temprano escuchábamos a Miss Carmen ayudándonos con el vocabulario, lo cual está muy bien. Pero ahora también, pues, haz tu trabajo. ¿Y cuál va a ser tu trabajo? Escúchame, tu trabajo va a ser que le des esa palabra contexto. Por ejemplo, Miss Carmen hablaba de la palabra chabacana, ¿no? Ser chabacano, ser un chabacano o chabacana. Entonces, por ejemplo, ¿qué chabacano recurso utilizó ese juez? O sea, qué vulgar. Qué vulgar, ¿no? Qué desleal. Ahí se entiende chabacano como eso, ¿no? O, hija, jamás frecuentes a un muchacho que es chabacano, ¿no? Salvo que también sea chabacana. Grosera, vulgar, ¿no? Obviamente. Profesor, yo soy sincera. Excelente, hijita. Muy bien. Excelente. Ahora, entonces, Dense cuenta de lo siguiente. La precisión léxica tiene que ir en ese ámbito, ¿ok? Evitar las palabras baúl. Eso es importantísimo, es vital. ¿Listo? ¿Hasta acá se entendió, chicos? ¿Se entendió? Recuerden siempre el contexto. Todo va a depender del contexto en el cual tengan ustedes al frente. ¿Ok? Listo. Ahí voy a sacarle esta pantallita del chat. Lo voy a poner por acá abajo. Tómale un screenshot, por favor. Ahí está. Foto. Ya, listo. Ya está. Ok. Chicos, por acá, nuestra queridísima Cordy pide que prendamos las cámaras, por favor. Por favor, no se olviden. Ahí. Profesor, estoy en paños menores, no importa. A ver, vamos ahí. A ver, hijito, con tu zunga estás. Ya, ni hablar. Lo máximo. Ya sé que debo regalar ya. Ahí tengo un peine por ahí. Sigamos. Ni más prendo mi cámara. Dice, esto no estaba en el plan. Ya, cerramos esto. Cerramos esta parte así como cerraste tu corazón. Sí. Porque está muy lastimado. Cruelmente pisoteado. Y vamos a entrar a la clase. Dios mío, qué lindo motivo, mi gente. Dios. Lo máximo. Step dice por acá. A ver. Ya. Recuerda, hijita, un proverbio general que dice, la ley de Pinocho, ¿no? Se va uno y vienen 88. No te olvides eso, hija. Ahí está, vamos. Acá. Por ejemplo, mira acá. Todo el ganado, dices. Ya, a ver, mira acá. Por favor, deme un par de medias para... Perdón, chicos, un ratito, ¿eh? Bueno, chicos, el humo ha entrado a toda la casa, así que esperaremos a que este se disipe. ¿Ya? Ni hablar. Espero que no encuentro mi mascarilla, no sé dónde está. Creo que tengo una por acá. Creo. Es un bikini, no, es una mascarilla. Ya. Ahora sí. En algo remediará este fastidio.
¿Y por qué se pone? Obviamente porque el aire trae todo el humo, pues, y fastidia. Así en algo se disipa. Profe, no te, dime. ¿Se dice deme o dame? Depende. Si es dame, es porque hay un trato diferente. Lo que pasa es que ahí se llama el uso de los verbos. Es una cosa el verbo y otra el pronombre, ¿no? Si dice dame, hay una confianza. Yo no le puedo decir a un igual, dame. A una, por ejemplo, tú tienes un respeto hacia una persona, oye, dame tal cosa. Suena demasiado impropio, ¿entiendes? Diciendo, señora, por favor, puede darme o deme, ¿no? Pero directamente no hay una, no hay una regla que lo impida, ¿no? Por el uso de los enclíticos. Porque tú y usted. Claro, pero ese es otro aspecto, pues no, no es lo mismo en, lo, en otra situación. Sí, pero no, porque es el verbo que... Te escucho lejos, hijo. Ahora ya no te escucho. Bueno, el detalle está en que, claro, ahí me refiero a lo que dice acá, no, por favor, deme un par de medias para niños de algodón. El detalle está en que lo negativo no está en el deme, ¿eh? El error no está en el deme. Está en el niños de algodón. ¿Dónde hay niños de algodón? ¿Que los chicos tienen, los niños tienen algún tipo de fibra? No, pues, entonces hay obviamente una imprecisión. ¿Perdón? Hay un problema con todo, dijo. ¿Te escucho lejísimos o no te escucho? Ya. A ver. Y he tratado de levantar el volumen incluso de acá para poder escucharte mejor. Bueno. El uso, es el uso adecuado de palabras con su correcto significado, de la forma adecuada. Por ejemplo, oye, bajas a mi casa. No, medias para niños, niños de algodón. Claro, medias de algodón para niños. Eso sí tiene coherencia, ¿te das cuenta? Eso sí. Entonces, el punto acá... al final de todo esto, es que puedas darte cuenta que muchas veces cuando nos expresamos habitualmente, comúnmente, cometemos errores incluso sin pensarlo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vas a un examen de admisión, ese error al cual estás acostumbrado se replica de forma involuntaria, sin desearlo. ¿Ok? Ya. Ya empezaron a rayarme ya por acá el, la pizarra. Bueno, sigamos, ya, mientras no hayan escrito nada malo, no hay problema. Ya. ¿Por qué es importante la precisión léxica entonces? Porque evita las incorrecciones escritas y habladas. Estas son la anfibología, la impropiedad y la vaguedad. Profe, ¿cómo es la anfibología? Te explico rapidito. Por ejemplo, si te digo, ¿no? El perro de mi vecino murió. Si te digo que el perro de mi vecino murió, ¿qué estoy diciendo? Lo estoy calificando de perro al personaje, al señor. ¿Me entiendes? Entonces, yo no puedo hacer eso. Debería ser la mascota de mi vecino murió. Ahora sí. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? O el can, ¿no? Pero si digo el perro así de frente, su perro de mi vecino. Claro, ahí está. Entonces... si se dan cuenta, hay una, netamente una anfibología. Es como decir, ¿no? Si yo digo, Jean-Pierre le toca el órgano a Frank. Si yo digo eso, ¿qué significaría? ¿Que le toca el riñón? ¿Que le toca el pulmón? Hay anfibología. Claro, así es. Entonces, ¿qué debería hacer? Jean-Pierre toca el órgano para Frank. Ahí sí. Ese es otro punto. ¿Te das cuenta? Claro, se entiende como el... ah, pero date cuenta, igual es impreciso. ¿Qué órgano es, no? Es el detalle. No, pues si no, le toca el órgano. Es demasiado, bueno, impropio. Por eso se habla de anfibología. La impropiedad. La típica. Oye, bajas a mi casa, hijito. Ya. Pero vives en Caraballorc. Caraballo. Bajas a mi casa. Y tú, y mira, y estás en la punta, callao. Pero si entonces no se entiende, no, una cosa, no, no, no. Ahí estamos mal, Jairito. Porque estás usando la palabra con impropiedad. ¿Quién te ha dicho que bajar significa ir? ¿Quién? ¿Te das cuenta? O bajas a la losa, hijito. La losa está empinada. Tu casa está en la parte inferior al cerro y la losa está en el cerrazo. Ahí tiene incluso una travesía llegar a la losa.
¿cómo vas a bajar ahí, papá? En cambio, si dices, oye, hoy bajo al Callao, allá te espero, y tú vives en Comas, obviamente que estás bajando. Ah, con propiedad. Si vas a bajar, baja. Si vas a subir, sube. Tal cual. Sencillo. Pero utilizan el término bajar para todo eso, para como un sinónimo de ir a un lugar. Entonces hay una impropiedad. En algún momento, algún grupo de hablantes en el Perú, una manga de salvajes, empezaron a usar el término bajar como término de ir, lo cual es impropio, pues, ni hablar. ¿Y qué tiene que ver con la vaguedad? Ahí justamente estamos hablando de las palabras baúl, ¿sí? En la impropiedad, a un término le asignas un significado que no le corresponde, ¿me entiendes? Está mal, pero es una vulgaridad. Más, no es que sea una vulgaridad. Yo lo veo más como una cuestión impropia. Porque una vulgaridad, eso sí es una... Ya linda y con lo grosero. ¿No? ¿Te das cuenta? Con excrementicio. Eso sí yo entendería una vulgaridad. ¿No? Vulgar no es algo común. Bueno, dentro de netamente de una cuestión del habla, del uso del habla, no es tan preciso. Porque una cosa es decir, una cosa es una cuestión vulgar, de común, ¿cierto? Es de vulgar conocimiento. Ah, perfecto. O sea, es de común conocimiento. Pero si te digo, esta es una persona vulgar, es imposible tratar con ella. Eso es diferente. Entonces, estamos hablando, te repito, Jean-Pierre, en un contexto netamente del uso del habla. Son pedazos de joven, ¿entiendes? Entonces, en cambio, en la vaguedad, un gran abrazo ahí, Ampercito, siempre con cariño. En la vaguedad yo utilizo un término de forma netamente nefasta, terrible, ¿sí? Como las palabras baúl, eso es lo que pasa, con se tiene, ¿no? Esas palabras genéricas. Muy bien. A ver, por ejemplo, si no sé si nos vayan a banear por esto en la transmisión cuando se suba a YouTube, pero cuando te dicen, ¿no? David tiene COVID. Dice que tiene, ¿no sería mejor decir padece o sufre? Claro, porque está dentro del contexto más que todo médico, ¿no? Bien, a ver, criterios para la precisión léxica, sigamos. El contexto, que ya hemos explicado, y categoría gramatical. Es decir, llegaron a la procesión todos los seguidores de esa religión. Cuando dice, allá, el contexto entonces es de la creencia, de la fe, de los seguidores de una fe. Entonces, ¿qué debo tomar en cuenta? Profe, solamente esos seguidores. Así es, nada más, solamente ellos. Ya, profe, ya voy cayendo. Entonces, si fuera así, lo más cercano a eso serían feligreses. ¿Te das cuenta? Porque son quienes siguen. Seguidores, por ejemplo, ¿acá hay seguidores de BTS? Una consulta, mil disculpas. ¿Acá hay seguidores de BTS? ¿Acá hay seguidores o no hay seguidores de BTS? Sí, dicen por acá. No, ya. ¿Qué es eso? Ya. Entonces, acá hay seguidores de Alá. Hay seguidores de Yahvé. Te das cuenta. Hay seguidores de Alan García. Hay seguidores de Keiko Sofía. Hay seguidores de Martín. Ya, entonces, el término seguidores es muy amplio. De Bin Laden. Hijito, te voy a dar ban, ¿ya? Bin es con B, papi. No es con V. Ah, me estás probando. Cuidado con la probada. Ya. A ver, ya. Veamos acá. Entonces, eso con respecto al término feligreses, es porque es más adecuado. Pues yo no le puedo decir, pues no, BTS tiene sus feligreses, tendrá iglesia, harán sacrificios, darán... No hay forma. ¿Te das cuenta? O quién sabe. En fin, o quién sabe. Bueno. Profe, acá me escribe y dice, en Arenales ahí paran los feligreses de... Ya, sigamos, ahí está, un gran saludo a toda la gente ahí de las galerías Arenales, sigamos. En fin. Y a todo esto, hijita, de verdad, ¿qué se siente que hagas tanta coreografía y no te llamen a ningún lado? Ah, no, pero las armas ya parecen culto. Bueno, en fin, puede ser. Sigamos. A ver, falta, dice acá, ya. No hubieron nadie. A ver, ¿es lo correcto? Secta ya. ¿Es lo correcto decir no hubieron nadie? No hubieron. Uh-huh. Así de sencillo, así de drástico. No hubieron nadie. No
Ah, no hubo, claro. No hubo nadie. ¿Te das cuenta? Ya, ahora. Hubo, pues. Listo. ¿Cómo resuelves ejercicios de precisión léxica? Conocer vocabulario. Tienes que manejar mayor cantidad de léxico. Reconocer los rasgos verbales, identificar el contexto, evaluar las alternativas con cuál puedes trabajar. Verificar que la respuesta tenga coherencia gramatical y sentido lógico. Por algo te dan esa alternativa, ¿cierto? Por algo se te explica. Ya. Ahí está. Ejemplos, acá. Mira acá, papurris, mamurris, miren. Luego de que presentaran las pruebas, el abogado del proceso no supo qué decir en su defensa. Dime, a ver, hijito, mira, te estoy anticipando. Eso te puede pasar en tu juicio de alimentos. Declarar. Fírmalo. Fírmalo. Declarar. Respeta a ese chico. Él no tiene la culpa. Esa niña no tiene la culpa. Me dicen declarar. Ya, pero hijito, ¿tú recuerdas a tu tío de alto al crimen? Cuando lo atraparon, ¿te acuerdas en tu casa? Con ese kilo, con esos dos fardos. Sí, dos fardos de puro jaja. Ya. Luego han llevado a toda tu familia a la comisaría. Ya, para declarar, para manifestar. Mira el contexto. Solamente ha respondido por golpe de vista. Porque tú respondes así, por golpe nada más de vista. A ver, escucha. Mira acá. Luego de que presentaran las pruebas, contexto legal, el abogado de proceso, es un aspecto judicial, no supo qué decir en su defensa. Declarar y manifestar es lo que la persona va a decir, va a manifestar, va a exponer o va a informar. Pero está hablando acá en una cuestión de defensa. Si es una cuestión de defensa, lo correcto que es arguir, alegar una razón o argumento, indicar el motivo, razón o circunstancias por la cual se está dando esa respuesta. ¿Captan? ¿Entienden? ¿Se fijan? ¿Lo notan? ¿Sí? Es que, ¿sabes qué pasa? Y te lo digo así a ti. A ti te hablo. A las 48, bueno, 47, ya, 46, porque Karina y yo no contamos acá en el grupo. A las 46 almas que están acá, ¿ya? Lo siguiente. No respondas por lo primero que viene a tu mente. Analiza, piensa. Toma una decisión en tu respuesta manteniendo manteniendo justamente la ecuanimidad. No desesperes, porque... Mira, si acá en este ejercicio que estamos repasando, estamos verificando, en donde no hay presión realmente, imagínate qué te puede pasar en el examen. ¡Ay, profesor, ya me puso nerviosa! ¿Y qué quieres, hijita? ¿Que te trate bonito todo el tiempo? Si a ti te gusta el maltrato. ¿Ah? Así eres feliz. Entonces, las cosas como son. Fíjate. Tal cual. Claro, Yeti de Yetis me dicen. Ya, escúchame. No respondas otra vez por golpe de vista. Analiza, verifica, constata. Busca el contexto. ¿Se entendió, no? Sigamos con esta masacre. Las comunidades son dueñas de su propia cultura. A ver, me habla de comunidades, grupo de personas. Dueñas se entiende como la pertenencia a cultura. Entonces, esto es algo netamente que va a desarrollarse. Si va a desarrollarse, ya ves, ya te diste cuenta. Ajá, creo que ya se dieron cuenta. Inventoras, no, inventoras son tus amiguitas que dicen, no, voy a hacer pijamada en casa de mi amiga. Ya, que el pijamada, ya. ¿Ok? Editoras, ¿qué? Ah, libros hacen. ¿Qué? La nueva versión de 50 Sombras de Grey. Cuidado. Forjadoras puede ser. Claro, porque pueden ser una forma u otra. Constructoras, ¿a qué? Albañil es tu flaca. Ah, llena techos. Tiene más brazos que tú. Ah, eso está grave, compadre. Uy, preocúpate. ¿Eh? Tiene más brazos, más piernas. Ya. A la flaca la llaman para jugar pelota, a ti ni te llaman. Patea más fuerte que tú. Ya, carga balde. Ahí está. Fabricantes. Bueno, ¿fabricantes de qué? Entonces, lo correcto... Mira, que publique por medio de la imprenta. Claro, porque forjadoras es moldear, dar forma. ¿Ok? Ya, ahora, mira acá. ¿Qué hablas? Oye, Valerie. A ver, la mamá luchona, siempre. Acá. Con las concepciones iniciales, interpretamos una realidad sin haberla experimentado. A ver.
tranquilo, tranquila, no te aloques. Escucha. Con las concepciones iniciales, con las ideas iniciales, interpretamos una realidad sin haber experimentado. Es decir, con lo que tú recién conoces, ¿cierto? Interpretas algo que todavía no has experimentado. Profe, no entiendo. A ver, ¿cuántos de ustedes han usado su manual para usar, para manipular el celular? ¿Cuántos de ustedes han utilizado el manual para dar, para que empiecen a usar su celular? ¿Cuántos? Eso se vota. Son muy pocos. ¿Sí? Por ahí algo que estás buscando y no encuentras, por ahí algo que te pones a chequear un rato, ¿no? Ya. Pero ya las personas no se dan el tiempo de consultar el manual, ¿cierto? Entonces, ahí estás usando concepciones. Yo lo usé para subir a 64 GB. Ah, bien. Ok, solo para reclamar la garantía. ¿Tenía manual? Bien ahí. No, pues, Ruchita, no, es que el que has comprado en las Malvinas no viene con manual, pues, hijita. Ese sí viene con una manchita media roja al costado. No, cuidado, cuidado. A ver, ya. Escucha, escucha. A ver, este celular tiene RQ. Ya, a ver, veamos acá. Entonces, cuando se refiere, mira acá. Claro, son ideas a priori. Exacto. Son conceptos a priori. Es aquello que tomas en cuenta, aquello, a esa concepción solamente primera, lo que realmente es solamente lo primigenio que conoces. ¿Listo? Bien, chicos, ha llegado el momento de hacer los ejercicios y la resolución del material. Vamos a dejar de exponer esto. Dios mío. ¿Cuál es el material? Uy, ya me confundía. Estoy confundido. Ya está, ya está. Este. ¿Es este cierto? A ver, confírmame. ¿Es ese? Chicos, fíjense. Uy, ¿qué pasó? Este me enviaron. Este me dijeron que van a usarse. Sí, ok. Listo. Ya. Por si acaso también acá hay algo de teoría también con respecto a lo que tiene que ver con la precisión léxica. Lo pueden revisar, sobre todo en lo que son las palabras homógrafas y homónimas, ¿ya? Para que no lo olvide. Ok. A ver, yo he querido encajar netamente en lo que es el uso de la precisión léxica. Bien, chicos. A ver, él no se atrevió a propincuar a ella durante toda la noche. Si no se atrevió a propincuar toda la noche, como que hay un contexto netamente, parece que estuviera en un lugar, ¿no? En una especie de reunión. Claro, tus privaditos, esos privaditos, ya. Entonces, ay, 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 claro. Ese que han hecho en tu casa, ay, Dios mío, después van a estar ahí. ¿Por qué no hice caso? Ya, a ver, vamos a ver acá. Entonces, declararse, tocarla, creerle, dirigirse o acercarse. Lo que pasa es que declararse, tocarla o creerle, no tengo un contexto para eso. Declararse a ella, no se atrevió a declararse a ella durante. ¿Pero por qué? Por el contexto, yo entiendo que la persona no ha tenido el valor de ir hacia ella. Ahora, pero dirigirse es orientar un mensaje de una forma imprecisa. Pero el detalle está acá. Si tú vas a, obviamente, no se atrevió a acercarse a ella durante toda la noche, porque dirigirse puede ser hablar. Dirigirse puede ser de una forma indirecta, no hace falta estar en cambio. Cuando habla acá, ¿cierto? La falta de atrevimiento, la falta de osadía, entonces es el hecho de acercarse, de tener un vínculo. Ah, en cambio dirigirse puede ser al hablar, al caminar, pero en cambio el acercarse da cuenta del hecho de atreverse a algo. Entonces, ahí hay que analizar el contexto. Profe, es un poco complicado. Lo que pasa es que tienes que simila, ya te digo cuál es lo que muchos profesores a veces tomamos como recurso. Escúchame. Simular que esto es real.
ponte a simular que esto es real. Imagínate que tú eres ahí el protagonista. Él, se llama Masturbino. No se atrevió a propincuar a ella. Y a ver, si no se atrevió a propincuar, pucha, lo más seguro es que este pata no quiere hablarle, pues no quiere acercarse. Tiene miedo. Claro, ahí le tiembla. Claro, porque una cosa es con tu mancha, hijito, ahí en tu grupito, hacerle hora a la flaca, y otra cosa es solo, ¿sí o no? Ahí te faltan los pantalones para ir, ¿sí o no? Ah, ¿ya ves, Jean-Pierre? Ay, ay, ay. Sigamos para acá entonces. Acercarse. Luego. Acá. Luego de la diáspora, solo no puede. Luego de la diáspora, los peruanos están regresando de nuevo al país en busca de oportunidades. A ver. Dice, están regresando. Ese término que están regresando te indicaría, ojo, están. No marquen porque les venga en gana, porque les suena. Ya les he dicho, analicen. Ya, si van a dar una respuesta, ¿en qué te basas? ¿Dónde te dice que hay crisis? ¿Dónde te da a entender? Dice, están regresando de nuevo en busca de oportunidades. Entonces, dice que están regresando. Entonces, para esto, las otras personas ya se han ido. Entonces, luego del éxodo tendría que ser, ¿no? Claro, profesor, pero el éxodo es del pueblo cristiano. Lo que pasa es que contextualmente, la palabra es mucho más precisa y más exacta utilizando el término éxodo que salida de algún lugar. ¿Se entiende? Claro, y obviamente con la promesa de un mejor futuro. Por eso el éxodo peruano en cierta época de la década de los 80 y los 90. Claro. Así como ahora último, en los últimos años, estamos viendo el éxodo de venezolanos por el mundo. ¿Te das cuenta? Ya. Vamos, mi chamo. ¡Que lo que! Sigamos. A ver. Cuando te conoces con buenos venezolanos, buenos chamos y buenas chamas, son bien, conversan de lo lindo, ¿eh? Me vacilan. Son muy, muy alegres al hablar. En fin. Chacoteando ahí con los chamos. Sigamos. A ver. Llegó al país con sus huestes. Su intención era apoderarse de todo. Hasta de tu corazón. ¡Ay, qué bonito! Sí, pero eso es solamente el ejercicio, hija. A ver. Entonces, si dice de las huestes, sin apoderarse de todo, si quiere apoderarse, ¿qué va a necesitar? ¿Amigos? ¿Partidarios? ¿Allegados son cercanos? ¿Salvajes? Claro, huestes sería ejército. Ah, perdón, ¿no, profe? El contexto, la precisión, la exactitud, lo propio, singular, único y categórico. No estoy improvisando. Yo me doy cuenta del contexto, ¿sí? Ahora, profe, pero también sale por diccionario. Si yo sé el significado de la palabra, pues, claro, eso sí puedes también hacerlo. Sin embargo, en un examen de admisión, ¿qué pasa si te olvidas de una palabra? ¿Qué vas a hacer? Jutsu de invocación, ¡sa! Y vas a invocarme al costado y va a aparecer tipo Gamabunda, va a aparecer ahí. Bueno, lo harás, pero por lo menos tipo aparecer en espíritu quizás, ¿no? Y vamos, hijo mío, fíjate el contexto, ¿no? En fin, date cuenta acá. Increíble lo que es capaz de hacer Alejandro por una curul telepatía, claro, eso pues. Por una curul en el Congreso. A ver. Claro, cuando dicen el Congreso se entendería un puesto, ¿no? Claro, lo primero que hace entender es un puesto. Pero, hijito, un puesto es un término genérico. Claro. ¿O no? Claro, es un término genérico. Un puesto de trabajo, un puesto en el Congreso. Un puesto es genérico. Un lugar que están invadiendo el Congreso. ¿A qué dices? Vas a lotizarlo. Ah, ya. Como tu cerro. Ya. Mentira, todos los que hemos pasado. Seis acá. Ubicación menos. Temporada. Cuidado. En cambio, el escaño es un puesto de un senador, diputado o obviamente un congreso. Claro.
Ah, profe, la palabra exacta para este tipo de contextos es escaño. ¿Se han dado cuenta? Es más, yo recuerdo mucho, no sé si sus padres le habrán contado, pero cuando yo estaba en el colegio había un programa político de entretenimiento, de bromas, que se llamaba Mueve tu curul. Y claro, en mi contexto netamente juvenil, cuando estábamos en el colegio, yo lo fastidiamos y me dijo, oye, mueve tu curul, permiso. Ah, ya, entonces uno entendía, ya me muevo, pues, ¿no? Porque curul lo entendía de otra forma. Pero era por una cuestión netamente del término de que ha salido muy usado o ser usado en un contexto netamente de la comicidad y que se llevó, bueno, pues al plano netamente lo coloquial y quizás un poco más vulgar. Pero al final un curul era un puesto en el Congreso. Y salían los políticos, ¿ah? Le hacían broma a los políticos. En fin. Cosa curiosa, luego lo silenciaron este programa. En fin. ¿Por qué será? ¿Qué será? En fin. El odio es loable si lo comparamos con la hipocresía. Aguanta. A ver, fíjate bien. El odio es loable, destacable, si lo comparamos con hipocresía. Loable es, se entendía en esta situación, alabable, elogiable, encomiable, ¿cierto? Claro. Porque la hipocresía es ese doble discurso, ¿no? El decir que te ama, que te quiere, y aún así se encuentra con su ex. Y aún así sale con otra, con otro. Dios mío, qué dolor. En ellos se distinguen la subrepticia medrosidad del hipócrita. Ese doble discurso, ¿no? Claro. Y la adamantina lealtad del hombre digno. Ah, claro, pues. Cuando dice adamantina lealtad del hombre digno, recuerda lo siguiente de adamantino. Es brillante perdurar. Pero cuando habla de subrepticia, subrepticia es aquello que está escondido. Acá sí, acá se requiere un poco más de uso del léxico. ¿Ok? Ahora, pero medrosidad se entendería con el miedo, el temor. ¿Me entiendes? Entonces, contextualmente, partiendo de ese hecho y verificando tal situación, ¿cuál sería el término más adecuado para poder trabajar la expresión? A ver. Avión, dicen por acá. Ya. Avión. Me dicen enano. Han puesto temeridad. Medrosidad le han puesto temeridad. Uy, ¿se apagó la cámara? A ver, ya. Pero medroso o medrosa es este que tiene miedo, el pusilánime. El miedoso, claro. Ahora, una cosa. ¿Se han puesto a averiguar qué es plausible? ¿Qué es plausible? No es posible, ¿eh? No significa posible. Es plausible el trabajo que hacen todos los médicos, enfermeras y médicos y todo personal de salud en el país por tratar de ayudarnos a sobrellevar esta situación pésima que vivimos con el COVID. Entonces, ¿el IDK? Que no sé qué es eso. Ya. Plausible es que es elogiable, aplaudible, destacable. Subrepticio es oculto, escondido y cobardía, claro que tiene que ver con la medrosidad, porque tiene que ver con el temor, el miedo, la cobardía. Entonces, ya, disculpa mi ignorancia bilingüe, la clave sería la C. Plausible, oculta y cobardía. Ahí está. Mi madre, que siempre fue de lágrima fácil, o sea, de llorar simple, o sea, que lloraba con facilidad, era también capaz de una entereza temible
para enfrentar las trampas de la vida. Entonces, así como era muy sensible para una situación u otra, también era también capaz de tener entereza. A ver, ¿qué entenderían por la entereza? ¿Ecuanimidad, sensatez, sensibilidad, fortaleza o dureza? Ah. Así como muy fácilmente puede llorar la señito, la señora, claro, también puede tener la fortaleza suficiente para poder ampararse, ¿no? Claro. Así es. Muy bien. Ecuanimidad. Ecuanimidad es hablar con propiedad, de forma adecuada. Ser ecuánimes en nuestros pensamientos, coherentes. ¿Te das cuenta? Si dices, voy a ayudarte siempre, bajo cualquier criterio, bueno, pues ser ecuánime y mantén tu palabra. Listo. Ahora sí, chicos, no te preocupes. A ver, les voy a dar unos minutitos, ¿sí? Para que puedan practicar rapidito nada más y comiencen a trabajar cada ejercicio. A ver, yo empiezo y a ver, vamos, porque la cuestión es que ustedes practiquen. A ver, unos minutos para que trabajen. Rápido, chicos, violento, violento. ¿No? Chupetín Trujillo presente, toda una intervención. Parece que había entrado a varias salas de promedio. En fin. La competencia también puede haber sido. En fin. Bueno, pero yo siempre ahí respetuoso, ve Barbie. Acá pasó mucha manteniendo el respeto adecuado. Claro. Así es. Sigamos. Acá salud, y le dije saludos desde Anonymous. Acá. Sigamos. Casualidad, hecho fortuito, azar, suerte. Puros doteros los de la... Esos doteritos, ahí está. Ni te burles, Sebastián, ¿ah? ¿Eh? Porque ya se ha profesionalizado, ¿ah? ¿Eh? Cuidado. Va a ganar más que tú todavía. A ver, ya, por acá. Proyecto, la clase de San Marcos, sí. Proyectar, o sea, la proyectar al exterior con fuerza. A ver. Yo no tengo nada en contra de eso, por si acaso. También si proyectar el exterior con fuerza. Si mi hijo también desea estudiar, no hay problema. Si le va a dar dinero y va a ser feliz con eso, excelente. Si va a ser feliz, excelente. Eyectar. Así es, expulsar. Padecer las consecuencias de algún acto deshonroso mediante un sacrificio. Eso se llama expiar las culpas. No, expiar. Expiar. La expiación. ¿Qué? Escucha a alguien sufriendo ahí. Espérate, el micrófono del sótano se ha activado. Pero te lo voy a apagar. Penal. Ya está. No, penal es que causa pena. Otra cosa. Ya. Dice la persona poderosa que protege a los escritores o artistas. Ahí está, quien justamente les pagaba el gasto
se le llama mecenas, ¿no? Ahí está. Los forza, ¿no? Los esforza, los mirichi. Ahí está. Que no puede ser domado. Indómito. Indómito. Dolor a pesar. A ver, el dolor a pesar de haber ofendido a Dios. ¿Cómo se llama eso? Lo que a ti te afecta a veces cuando sientes que has hecho algo malo, muy malo, y te sientes arrepentido. Contrición. Lindar, limitar, reducir dentro de ciertos límites, desterrar a alguien. Eso se llama confinar. Dime, hija. Es conmiseración. Misericordia, hija. Conmiseración. Conmiseración, misericordia extrema. Y luego, obligar, compeler y forzar. Constreñir. Cuando constriñes a alguien, estás obligándolo a hacer algo. Bien, chiquitos, y con este ejercicio, colorín colorado, nuestra clase ha culminado. Insisto, hay que seguir practicando el léxico porque al parecer les falta un poquito más. Bien, chiquitos, profe, ¿qué me dijo? Dime. Una pregunta, ¿por qué en la 21 es... ¿Por qué no es expulsar? ¿Por qué es confinar? Porque es genérico. Expulsar, expulsar del colegio, expulsar de cualquier lado. En cambio, acá dice lindar y limitar. En los confines del universo, en donde limita, en donde culmina. Gracias. En los confines, no te preocupes. Listo. Bien, chiquitos, como siempre, un gusto hermoso haberlos visto. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete. Y como dijo un sabio filósofo, eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Que tengan una excelente semana. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Hijito, me las saludas. Chao, chicos, cuídense.